What is up, you guys? Welcome back to my channel. So today is kind of like a different video, little Mufasa moment. So it is really hot. Ahorita no voy a tardar en amarrarme el cabello. But I wanted to do this video para enseñarles cómo es que planto. This actually is going to be the first time ever that I actually plant seeds. So, and excuse my nails. Ya se me está quitando el color. But I went ahead and I picked up some thyme, some little pumpkin seeds, some zinnia. I'm not sure how do you pronounce it, but there's some beautiful flowers. I hope they actually bloom. And this bachelor button blue joy flower, it is so beautiful. So I'm actually gonna go ahead and plant this, and I'm gonna bring you guys along in the process. Ahorita, as you guys know, my husband does, si viene a comer lonche, pero se me antojó una pizza. Y dice que ahí viene, and we're gonna eat together. Y, well, yeah, you guys are gonna see how I plant my little plants. And, of course, this is also an introduction. Este, porque I recently discovered, let me go ahead and set this phone somewhere here. We're constantly learning new stuff, and we're constantly getting to know ourselves. All right, y'all, so I know this isn't the best angle. My husband should be here any minute. All right, y'all, so here are the little packets. Ya lo sabría. Here are the little pots. Me los voy a estar poniendo, and then there's my soil. Primero voy a plantar these three. I'm gonna wait for my son to get out of school, and we're gonna plant these together. But I'm gonna go ahead and do this. And when I'm done, I'll show you guys. Saludame, amor. Lo llené hasta la mitad de tierrita, and now I'm gonna go ahead and just dump the little seeds in there. But you have to do it with love, because if you don't do it with love, then they're not gonna bloom. So we're gonna start with this one. Okay, so this is the first one. En esto le puse este. And now we're gonna go ahead and put the blue one in there. Little thyme seeds. Just gonna throw them in there. So now I'm gonna go ahead and water them and take them out on the sun. So I also have these other plantitas, and this is a little chili plant. This one is a peace lily, y esta se me olvida el nombre. Pero these two are for the inside. So estas son para dentro de la casa, y ya mi chilito los voy a plantar. And this, nada más que what I'm telling my husband is que I don't have enough soil. Nada más tengo this, and it's like, nada más es suficiente for like one, para una plantita, I think. So, a ratito, we're probably gonna have to go to Home Depot or Menards a comprar una soil to plant these two. Porque esas son las que me interesan también. Because I need to get them out of these plastic containers y moverlo en uno más grande. Ahora sí viene lo bueno. Vamos a plantar el chile. Okay, so ya se fue mi husband al trabajo. Ya comimos. So esta es la más grande. Como les digo, no creo que me vaya a alcanzar la tierrita. Déjenme cierro la puerta de mi casa porque luego se me meten las moscas. Estamos en mi casa, pero como les digo, hay un cuartito antes de entrar a mi casa, y ahorita estamos en ese cuartito. Aquí es donde tengo pues mis plantitas. Cuando las meto de afuera, aquí las pongo. Aquí tengo mi tierrita, tengo todas mis cositas aquí. Pero de veces las pinches moscas se meten y me fastidia. Ya. Yo creo que sí me va a alcanzar la tierrita para mis plantitas for at least like one more. So, aquí está mi plantita de chile. Lo voy. Luego con cuidado. Facilito se sale. Voy a sacarle la mitad.
It's so moist. No sé si tumbársela porque, like, all the stems ya están ahí. Me da cosa romperla. So, yo creo que así la voy a meter. Aunque, I'm new to planting, so no me vayan a matar si esto no se hace. I'm so sorry, baby plant, pero yo he visto que así le hacen. Y aparte, yo me acuerdo también, when I was in kindergarten, every time we would plant, siempre nos decían que se le remueve la mitad, aunque this has stems in it. Ay, I'm so sorry si esto no se debió hacer. Pero no hay pedo. Déjenme como que quedó muy abajo. Déjenme le echo más tierrita. Porque como que quedó muy abajo. Yo miro YouTube videos y yo en los videos que he mirado, las muchachas les cortan la mitad del rabito, la mitad de la cabeza se la mochan. Si ustedes lo hacen así, let me know. Si no lo hacen, también déjenme saber. A ver qué pasa en el nombre sea de Jesús. A lo mejor y no me pueden ver, pero lo importante es que miren cómo estoy haciendo esto, ¿verdad? By the way, estos trastecitos, compré tres y los compré en el dólar, en el Dollar Tree, ahí los tienen. Y nada más iba por esto y miré que tenían this. Y ya fue que las compré, ojalá y se me den. Yo sé que hay lugares donde están más baratos. They're like, donde están como a 60 centavos, 30 centavos. Pero ya que estaba en el dólar, dije, ¿por qué no? So, sí, chicas, no me va a alcanzar la tierrita para mis plantitas. Y como que quedó medio chuecón el chile. We gotta love a cricket chile, right? No se crean, pero ay, como que se siente aguado el chile. We don't like chiles aguados. Bueno. Así quedó. Ahorita we're gonna go ahead and water it. Vamos a ver cuánta tierrita nos queda. Ay, no, this isn't gonna be enough. This is probably enough, pero para una chiquita como de este tamañito. Pero bueno, at least I got my chile down y ya nada más me quedan dos. So, ya ratito que vaya a la Menards, hago esto, déjenme, voy a lavar estas manos. Pero bueno, that is it. Déjenme les enseño the three little pots que ya planté. Y a ratito, or I'll keep you guys updated porque la verdad this was just like a random ass video, I know. But I wanted to show you guys like the progress. Y como les decía anteriormente que no les terminé de decir, I'm on this path of discovering a lot of stuff and I recently discovered that I love plants. And my mom loves plants. Mi mamá tiene su casa llena de flores. Tiene un jardín hermoso de flores. Siempre le ha gustado plantar. Like, I've been a witness of my mama just creating her garden. Y mi papá también siembra. Mi papá siembra chile. Mi papá siembra cucumbers. Siembran elotes. Siembran pumpkins. Creo que nunca se les han dado las calabazas. Ojalá que a mí sí se me den, pero mi papá siembra de todo y todo, todo, todo se le da. Hasta se le dieron the little watermelons and they are so freaking delicious. Pero sí, yo siento que ese es un don. Ese es un don que siembres y que se te den las frutas, verduras. Having flowers in your backyard is so beautiful. And I don't know, I feel like that was a gift from my mom that I inherited. Porque me encantan las plantas and I love to plant and I always said el día que tenga mi casa I feel like I'm gonna be like fucking Eve bitch, a little Eve moment, call me Eve porque I don't know, just living in a fucking garden is goals to be honest.
Okay, y'all, so como les había dicho, this is my first time actually planting, así de recién bebitas, bebés, bebés, and I'm not even sure see if there was if this was a good idea. Esto de what is it, like cardboard? This cardboard shit, porque la verdad, like, siento que, I don't know, se va like the paper is just gonna break off, no sé. I didn't think about that. Al momento de hacer water, like, I don't know. I don't know about this. Pero, así se miran. Ya les eché agüita. Aquí están los tres. Honestly, yo no sé cuál es cuál. I'm just gonna wait a que crezcan y ya. Y ahí me voy a dar cuenta. Pero, y eso, ahorita las voy a sacar al sol un ratito. Voy a echarle agua a los chilitos y pues sí, I'll keep you guys updated de aquí en un mes. A lo mejor I'll do a, another video keeping you guys up con mis plantitas. We'll see. So that is it for this video. I hope you guys enjoyed it. Don't forget to like, comment, and subscribe. But most importantly, don't forget to ring that notification ring bell button so you won't miss another one of my videos. And I'll see you guys on my next one.